Gracias por esperarnos, gracias por su paciencia. Ya estamos aquí en la mesa con los representantes de los candidatos a gobernador de Guanajuato. Un ejercicio de debate sobre diversos temas. Por parte de quienes están cerca de los candidatos, están en sus cuartos de guerra y representan una visión cercana de lo que ellos están planteando para atender a Guanajuato, su problemática, sus, los temas más relevantes en este momento. Y quiero agradecer la presencia de Armando de la Cruz Uribe Valle, vocero de la campaña de Gerardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Luego Rodrigo González, que viene por la coalición por Guanajuato al Frente, que conforman el Partido Acción Nacional, Partido Movimiento Ciudadano, del que Rodrigo es miembro, y el Partido de la Revolución Democrática. El profesor Martín Valtierra, que representa al Partido Nueva Alianza, de la candidata Berta Solórzano. Bueno, se me olvidó decir que Rodrigo representa a Diego Sino Rodríguez Vallejo. También tenemos, bueno, a Talía Vázquez, bienvenida de nueva cuenta, Talía. Gracias. Representando a la coalición Juntos Haremos Historia, que integran tres partidos políticos, que son Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, con su candidato Ricardo Sheffield Padilla. Finalmente, Beatriz Manrique, del Partido Verde Ecologista de México, y quien representa al candidato Felipe Arturo Camarena. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, creo que el tema de la seguridad se volvió a situar por varias cuestiones que han ocurrido en los últimos días, desde la última vez que nos vimos, y yo mencionaría básicamente tres asuntos que me parecen delicados, que dejan ver un escalamiento de la situación que nos viene afectando como Estado, ¿no? Ya no solamente es el incremento de los homicidios, tenemos una ola de ataques a policías. Esta semana prácticamente uno diario, en Irapuato, en Uriangato ahora, también en Celaya. El gobernador Márquez por primera vez en mucho tiempo se posiciona y dice que hay un reto al Estado, una especie de reto a las instituciones públicas. Bueno, pues un poco creo que ese es un tema que va a seguir, que está ocurriendo en medio de las campañas políticas y que probablemente el nuevo gobierno y los nuevos gobiernos municipales también deban seguirlo enfrentando. Entonces es importante tener un poco de ideas de qué creemos que está pasando y cómo se puede enfrentar esto, ¿no? El segundo punto es el incremento en el número de desapariciones de personas que son levantadas, secuestradas, en el caso de Celaya, de sus propios domicilios. Tenemos el caso de una familia, un matrimonio, un hijo, un sobrino y dos amigos de esta familia, más dos personas, más dos jóvenes que se conocen esta semana, dentro de un esquema que ya incluía, por ejemplo, a varios policías también, más el asunto de que temas que conocíamos en otras latitudes, que aquí no los veíamos lejos, como la aparición de fosas clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, pues hoy tenemos en Villagrán un caso del que ni siquiera tenemos idea de cuántos restos de cuántas personas puedan estarse localizando. Esto también marca otro punto del nivel de violencia que hoy vivimos en Guanajuato, diferente al que hemos vivido. De esto no estábamos hablando hace 6 años en las campañas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, yo diría que un tema central viene siendo cómo vamos a responder hacia esta situación. Está la cuestión de si es necesaria la presencia de fuerzas federales, si esto es solamente algo coyuntural y transitorio, si es necesario reorganizar nuestras policías, más ahora que se encuentran bajo ataque, qué participación puede tener la sociedad en una situación como esta, la alianza de Estado y sociedad, cómo se podría dar, ¿no? Si les parece eso, como sin marcar líneas generales, sino un marco. Nada más. Armando, por favor, empezaríamos contigo. Gracias, buenas tardes. Pues sí, es un tema muy complejo y que parecería coyuntural en el proceso electoral, que se pudiera tomar hasta como una bandera política para hacer señalamientos de las deficiencias y debilidades de un gobierno, pero lamentablemente en Guanajuato esto no es así. En Guanajuato la situación que estamos viendo hoy es la punta del iceberg de lo que se veía venir, y que la autoridad de manera indolente, desinteresada, lo dejó pasar. Tenía más prioridad por cortar listones, por hacer obra pública, que por invertirle a la prioridad número uno de los guanajuatenses, la seguridad. Y hoy cuando vemos que llegan al clímax, que ya es una confrontación abierta y directa para atacar a las policías, que fue negado durante los últimos 3 años por el gobierno del Estado y por los presidentes municipales, no solamente se negaban los índices delincuenciales que se estaban viviendo y se maquillaban las cifras, sino se decía que no había problemas con las policías, que estaban bien dadas. Ante esta situación empieza a aflorar en el principio de 2018 este problema. Vemos cuando a las policías hace
hago el barco, vemos que a la Policía Federal del Estado, que la tenían encomendada para acciones que hasta pudiéramos decir de sentido social, cuando veíamos que había un evento deportivo, un evento social de gran magnitud en el Estado, se acarreaba a la Policía Federal, a la Policía Estatal. Estatal, sí. A la Policía Estatal se llevaba para cubrir esos eventos. Esa era la tarea de la famosa... ¿Te refieres a las Fuerzas de Seguridad Pública? Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la llamada hace muchos años la Furia Gris. Se llevaba esos eventos como refuerzo a las policías municipales. Cuando esta policía tiene que enfrentar las opciones de mando único, de apoyo a las policías municipales, y enfrentar no a la delincuencia común, sino empezar a enfrentar a delincuencia organizada, sale a flote todas las deficiencias que la policía tiene. Y parecería que es cuento de terror, pero es una realidad. El día 8 de mayo, apenas ayer, antier, se hace el tercer paro de esta Policía Federal Estatal. Que estaba, policía Estatal, nada más, para no confundir. La Policía Estatal no, 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 sí. Estaba acuartelada en Guanajuato capital, en sus instalaciones, y la desplazan a los municipios más conflictivos. Y ahí es donde dicen, señores, nosotros no podemos salir a combatir en las condiciones que están. ¿El día de ayer hubo un paro? Ayer hubo un paro de la policía, que lo desmintió por tercera vez el procurador y el secretario de Seguridad del Estado. Los dos, no sé cuántos muertos tengan que pasar más de policías para que reconozcan la deficiencia. ¿Cuáles son las peticiones que se dan y que las han venido sancionando? Y el resultado de estos paros es correr a los policías que se inconforman. De hecho, el día de ayer hubo amenaza de encarcelarlos al que no saliera a trabajar, y se dio en Guanajuato capital, se dio en Pénjamo y se dio en Salamanca. Ahí es donde hay destacados estos elementos. El de Guanajuato fue el que arreglaron más rápido, porque ahí estaban los jefes. En 40 minutos lo sacaron a la calle. Y lo curioso fue que cuando estaba la protesta y los quieren sacar a la calle, dos patrullas, una sale en unas condiciones deplorables y la otra prácticamente no arranca. Imaginémonos esa situación en una confrontación con la delincuencia. ¿Qué piden los policías, las fuerzas de seguridad del Estado? Piden mejores automóviles, escudos protectores, chalecos antibalas. Y lo más irrisorio y que pudiéramos decir inverosímil, piden que les permitan gastar las balas de este tamaño. Están en sus pliegos petitorios pidiendo que una vez al mes los dejen tener pruebas de tiro. O sea, ni en eso estamos gastando. Una vez al mes los policías se están pidiendo tener prácticas. ¿Que no salen de una academia? Bueno, ante esta cruda realidad, las policías estatal y las policías municipales carecen de lo más elemental para atender la prioridad número uno de los guanajuatenses. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Armando, a todos, Betty, Natalia, maestro. Armando, estar con ustedes, a tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy complejo, lo tenemos que analizar desde el fondo estructural, que tiene que ver con una raíz de desarrollo. Ahí es donde está el problema. No es una situación de policías y ladrones. Nosotros siempre lo hemos mencionado, lo hemos manifestado, que no es una cuestión de toletes o de fuerza bruta. Mandar a los policías sin el equipo necesario, sin las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado, es letal. Es lo que estamos viendo, cómo se permea en la sociedad, en las colonias. León, por ejemplo, tiene más de 1,100 colonias. En cada una de estas colonias hay por lo menos una pandilla. Antes las pandillas eran un referente grupal de amigos, como de barandilla. Antes era otro tipo de cultura. Ahora muchas de estas pandillas se dedican al narcomenudeo. ¿Y de qué te habla? Que los jóvenes no tienen acceso a posibilidades de educación, de insertarse al desarrollo. Y ahí es donde nosotros tenemos que atacar. Suena difícil en la coyuntura en la que estamos, porque representamos distintas visiones políticas y representamos diferentes campañas políticas, pero creo que si el tema de seguridad no podemos ser ingenuos ni podemos vernos con una visión electorera, diciéndole a la gente que vamos a arreglar el problema de seguridad. Es sumamente complejo. Hay a nivel nacional incluso posturas muy encontradas. Se vio en el debate presidencial, que aquí mismo estuvimos en una mesa de análisis,
Por lo menos hay un candidato presidencial que es Ricardo Anaya, que plantea el uso de herramientas tecnológicas, depuración de policías, formación, etcétera. Hay otro candidato presidencial que propone una amnistía. Y lejos de atacar o decir esto está bien o está mal, creo que hay visiones que pueden ser integradoras. Guanajuato no escapa, no es una isla. Hay 46 municipios que colindamos con Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, y que antes era solo una ruta de paso para la delincuencia organizada. Vemos que ahora se estancan, van abriendo nuevas brechas, como es el caso del huachicol, de otro tipo de acciones delictivas. Y sí nos hemos quedado rezagados como sociedad también, lo que estamos haciendo en la formación de valores. No solo es un tema de decir vamos a contratar más policías o está muy fácil, vamos a atacar el huachicol, son generalidades. Hay que atacar el fondo del problema. Y un punto clave que sí en el frente hemos puesto en la mesa en Guanajuato, en la coalición, que es no creemos en el mando único. Hay que fortalecer, de acuerdo al 115 constitucional, las policías. ¿Es un acuerdo a los tres partidos? Así es, fortalecer a los municipios, a las policías municipales. Creemos que el mando único genera otro tipo de consecuencias que estamos viendo precisamente en algunos municipios del estado. Y eso de alguna manera es una crítica a lo que ha hecho el gobierno panista ahora. Bueno, okay. Como se quiera tomar. Es una postura del frente, es una postura del Movimiento Ciudadano. El propio candidato Diego Sinoel lo ha mencionado. Y nosotros vamos a buscar que se fortalezcan las policías municipales, regresar a la policía de proximidad, a la policía de gestión. Incluso nosotros en la agenda local, Movimiento Ciudadano está proponiendo la policía de pacificación. ¿Sí? Funcionó en las favelas brasileñas este modelo, donde gente profesionista, psicólogos, deportistas, expertos en arte y cultura, se insertan sin armas en las favelas para recuperar parte de la dinámica social que está rota. Y va acompañado también de figuras legislativas, como es la expropiación, donde algún bien inmueble se ha utilizado para delinquir, por ejemplo, alguna extorsión, robo o narcomenudeo, como en el Distrito Federal se puede expropiar, y ese mismo inmueble se utiliza para hacer un centro de pacificación social. Gracias, Rodrigo. Profesor Martín. Sí, yo creo que es importante poner en la justa dimensión lo que está pasando actualmente. Me parece muy bien, ¿no? Creo que hay acciones que se están desarrollando. No hay que disminuir las acciones que han tomado las autoridades locales, estatales y municipales. Sin embargo, hemos visto que esto no ha sido la solución. Las acciones que han tomado no han sido las más efectivas. Podemos nosotros identificar que anteriormente la policía se encontraba para defender a los ciudadanos que eran atacados por el crimen organizado o desorganizado. Sin embargo, actualmente ahora quienes son atacados son los policías. Entonces, tendríamos que traer policías para que defiendan a los policías, digo, a lo mejor a los del Estado, a lo mejor al Ejército, y yo creo que estaríamos hablando de algo que ya se dio como una alternativa y que no funcionó a nivel nacional. Ya tuvimos una guerra contra determinado grupo delictivo y que lo único que dejó fue una serie de muertos por ambas partes. Si no tenemos claridad de cuál es el problema, no vamos a poder hacer soluciones. La primera parte que tendríamos que analizar es dónde está el problema en el estado de Guanajuato. La vez pasada en esta misma mesa planteábamos que el estado es rico. Es muy rico, tiene una gran cantidad de inversiones y ha atraído una gran cantidad de inversiones. Pero el problema es que esas inversiones, las ganancias que resultan no quedan en el estado. Se las llevan quienes están en ese momento invirtiendo en el estado, y por lo tanto no hay condiciones para resolver los problemas prioritarios del mismo, que sería salud, educación, empleo, vivienda, y por lo tanto genera una serie de problemas como las que ya se han mencionado, una serie de grupos de barrio que anteriormente eran grupos de plática, grupos de diálogo, grupos inclusive para solucionar los mismos problemas del barrio, y teníamos un policía de barrio. Vamos, las situaciones que había
había una respuesta muy concreta. Ya no basta esa solución. También lo vimos la vez pasada, donde se hacía mención de que los mismos policías decían, nos vuelven a sacar de dos en dos cuando nos atacan de 8 a 10. Entonces, tampoco es la solución las prácticas tradicionales de la policía, de salir a patrullar y buscar dónde está el problema. Pero también tenemos otra dificultad mayor, es, se requiere primero un trabajo de inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con identificar qué tipo de problema y dónde están. Creo que algo que se ha avanzado es identificar los polígonos de riesgo. En el Estado existen identificados varios polígonos de riesgo, pero el problema es, ¿para qué? O sea, están identificados, pero no sabemos para qué los identificar. Bueno, ahora una segunda ronda donde quizás entremos un poco más a revisar qué están proponiendo los candidatos o qué está definiendo desde los partidos, ¿no? Talía, por favor. Bueno, yo creo que, fíjate nada más de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un 114% de aumento en los asesinatos solamente en Guanajuato en el primer trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo del año anterior. Yo creo que Rodrigo le atina al diagnóstico, que ya lo habíamos comentado también, sobre la descomposición del tejido social. Lo que me parece increíble es que no dimensionemos fosas, muertos, policías caídos a manos de los delincuentes. Pero, ¿y por qué? O sea, ¿qué no la vieron venir? ¿Qué no estaba pasando ya en Tamaulipas? ¿Que todo México no es una fosa? ¿Qué no vimos Veracruz? ¿Qué no vimos Michoacán? ¿Qué no vimos lo que estaba pasando en Guerrero? ¿Aquí cuál fue la ceguera y de quién fue la ceguera? Yo te invito, Rodrigo, a que apoyes a Sheffield y a Andrés Manuel López Obrador, porque tú piensas igual que nosotros y esto tiene nombre y apellido. O sea, no la vieron venir. El encargado aquí del desarrollo humano era Diego Sinoé. El encargado del desarrollo social, y mira todo lo que pasó, era Diego Sinoé. Y ahora resulta que es el que quiere ser gobernador, pues Dios nos agarre confesados. Porque estamos hablando de historias de terror. Mira, eso que se metan a una casa a matarte, no estamos, no, ¿qué no antes era de que si teníamos miedo de andar en la calle, llegabas corriendo a tu casa y al sentirte dentro de tu casa decías, ay, ya llegué, ya estoy en tierra segura? No, ahora tienes miedo de que lleguen a tu casa a sacarte. Y estamos hablando de cosas que ni en la peor película de terror veríamos, que es fosas con restos humanos y que no sabes cuántos hay. Y lo que yo te decía antes de iniciar el programa, es que no hemos empezado a escarbar Guanajuato. Nos van a aparecer fosas con 100 cadáveres, con más cadáveres, con 200. Son cosas horrendas, espantosas. ¿Por qué se descuidó? ¿Por qué no se vio venir? ¿Qué está pasando con los pobres policías? Porque es cierto, o sea, no tienen gasolina, tienen las llantas ponchadas y el dinero de Guanajuato. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El gobierno estatal? ¿El gobierno federal? Tienen nombre y apellido. Pero efectivamente, ese descuido, ese caldo de cultivo del desarrollo social es culpa de Diego Sinoé y todavía tiene el escalo el gobernador Márquez de ponerle dedazo para nombrarlo candidato a gobernador. Y entonces, ¿qué es lo que nos espera en Guanajuato, que le vamos a seguir por el mismo lado? Es una historia de terror. Yo creo que esto se tiene que, ahorita decías que en el siguiente segmento vemos propuestas, pero sin duda alguna tiene que ser de la mano de la sociedad. Pero la principal arma de la sociedad hoy, en esta fecha, es el voto. Y tiene la sociedad que darse cuenta de que ya no es cuando el destino nos alcance, es que el destino ya nos alcanzó. Y es que nos están matando y nos sacan de las casas para aparecer en fosas. Eso es terrible, terrible. Entonces, los policías no tienen recursos porque en este estado próspero. Entonces, ¿en dónde está la inversión? Y sobre todo, esa gran descomposición del tejido social, tienen culpable. Tiene nombre y apellido, es una visión equivocada, es que no supieron nunca que vivían en la... ¿Qué creyeron? ¿Que era la hermana república de Guanajuato? ¿Que no eran vecinos? ¿No veían el terror nacional? ¿No se enteraron de Ayotzinapa? ¿No se enteraron de lo que ha vivido el pueblo de México como para tomar sus precauciones y ayudar? No, totalmente errónea la estrategia de los gobiernos panistas, pero lo bueno es que se puede componer. Bueno. O sea, hay manera. Y te invitamos a que votes por... Ricardo Sheffield y Andrés Manuel. Tendrás derecho de réplica. Vete, adelante. Bueno, a mí lo que me llama la atención ahorita de lo que dice Talía, pues es que su candidato fue parte de Acción Nacional durante todos estos años y yo no lo escuché nunca reclamar todas estas cosas. Entonces, bueno,
yo sí creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Pero también me parece que es muy importante decirles, miren, Felipe Arturo Camarena, el candidato del Partido Verde al gobierno de Guanajuato, es un hombre que tiene vasta experiencia en materia de seguridad. Y precisamente por su vasta experiencia, él ha sido ordenado y mesurado en su discurso. Él no ha salido con bravuconadas de delincuentes, ahí les voy, porque él sabe de lo que estamos hablando. Él sabe de la seriedad de las que se está hablando. Él presentó y ha estado presentando en diversos foros una encuesta que hace la Asociación Nacional Ciudadanos en Común, Causa en Común, de María Elena Morera, en donde establecen claramente las deficiencias que viven los policías y de los cuales Guanajuato no está exento. Guanajuato no está exento en el tema de debilidades institucionales. Si bien en Guanajuato se ha duplicado el número de policías de las fuerzas del Estado, no de los policías municipales, de las fuerzas del Estado, no tenemos el presupuesto de seguridad invertido de manera de que se puedan reforzar a los municipios y se les ha dejado a su suerte. Esto es responsabilidad del gobierno del Estado, totalmente responsabilidad de ellos. No es posible que en el informe nos digan que hay 40 millones de pesos destinados a comprar mochilas en un programa de prevención y no pueden apoyar a los municipios que tienen menos presupuesto para incrementar sus nóminas. Tenemos también la presencia creciente de los grupos delincuenciales. Felipe Arturo claramente lo ha dicho muchas veces, esto no es de ayer. Hoy lo que estamos viendo son las consecuencias de los descuidos de muchísimos años. Y en donde se empezó a incrementar la presencia de grupos delincuenciales organizados, y no solamente se incrementó, se enraizó. Y al enraizarse, entonces empiezan a tomar control de territorios completos de Guanajuato. Hoy no pueden dejar de reconocer en el gobierno del Estado que hay partes de Guanajuato que están totalmente bajo el control de ciertos grupos, y ellos lo saben. Y entonces, la primera autoridad, que es el municipio, se encuentra en un estado muy complicado. ¿Sí? Yo creo que nada justifica. ¿Hecho sándwich? Sí, por supuesto. Entre el estado, que hay mando único en todo el estado, ¿eh? Hoy hay mando único en los 46 municipios. O es bajo el esquema de coordinación, o es el mando único administrativo, o es el mando único operativo. Pero en los 46 municipios hay mando único. Entonces, ¿de quién es la culpa de lo que estamos viviendo? No pueden en el gobierno del Estado hacerse a un lado. Y por lo tanto, su candidato tampoco puede decir que va a venir a cambiar las cosas, puesto que él fue parte de la estructura que cerró los ojos y no vieron o no quisieron ver lo que estaba sucediendo. Hoy dicen Guanajuato no es una isla, ¿no? Pero cuando entraron, cuando se asentaron, si tú y yo conocemos el nombre de los que andan ahí teniendo control de algunas zonas, yo asumo que la autoridad también lo sabe. La pregunta es, ¿por qué no han hecho nada? Felipe Arturo ha estado haciendo diversas propuestas en materia de seguridad y pasa por dos ejes fundamentales. El primero es recuperar a nuestros policías. Capacitación permanente. De acuerdo a las cifras oficiales, hay aproximadamente un 30% de los policías que no tienen capacitación recurrente. Es decir, los capacitaron hace mucho tiempo en algo y no tienen capacitación recurrente. En el estudio de Causa en Común, sí se refiere que los policías están sujetos a hostigamiento. Los hacen realizar tareas, inclusive de hostigamiento sexual, los hacen realizar tareas en donde son discriminados, etcétera. Entonces, tenemos unos policías que están, por un lado, bajo fuego, literal bajo fuego, y por otro lado, en condiciones de desventaja. Y creo que hoy nadie de los que están ni en el gobierno actual ni su candidato pueden decir no es mi responsabilidad, ni tampoco pueden decir lo voy a cambiar, porque no hicieron nada en el momento que tenían que haberlo hecho. Se quejan mucho de que los mandan a cuidar funcionarios. Así es. Sin tener una capacitación. Yo les pediría que en este segundo segmento nos fuéramos más al grano, fuéramos más directos, para tener un segundo tema, que de una vez les adelanto, que es un tema económico, después del cierre que se dio ayer, el primer cierre de una fábrica en mucho tiempo en Guanajuato, que fue la fábrica de Crocs, zapatos Crocs, 1,000 empleados, casi 1,000 personas despedidas, porque me parece que es un tema también interesante revisar y no centrarnos en el tema de la seguridad, pero una segunda ronda de seguridad donde en 2 minutos
podamos decir qué están viendo viables los equipos y los candidatos de hacer en lo inmediato, llegando para empezar a recomponer esta situación. Gracias. Mira, yo creo que en el diagnóstico, para cerrar el segmento de lo que fue, qué está pasando, el diagnóstico coincidimos todos, excepto Rodrigo. Rodrigo dice, no, es una ínsula. No, no es una isla, no estábamos aislados. No, el diagnóstico fue que la autoridad fue negligente, deficiente y, por qué no decirlo, inepta. O sea, no pudo con el problema y se veía venir. ¿Qué hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mira, lo primero es... No es cierto que está Guanajuato incendiado como todo el país. En el 2011, nada más preciso, había 10 asesinatos o 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2018 son 50. En el 2011 en México había 20, 21, hoy hay 25. Entonces el crecimiento exponencial fue en Guanajuato, no fue en todo el país. Pero independientemente de eso... Los que votaron por Márquez votaron para que gobernara Guanajuato y no todo México, así como los presidentes municipales. Segundo, ¿qué te quiero decir? ¿Qué es lo que está mal y qué se tiene que corregir? Déficit en el número de policías, ¿sí? Según los números de la Secretaría de Gobernación, pues andamos con un déficit de 10,000 policías. Según la ONU, traemos 7,000. Según la ONU, 14,000 policías menos en el estado de Guanajuato. O sea, no se le invirtió ni en cantidad ni en calidad. No se les invirtió en equipo, no se les invirtió en capacitación de ellos y no se les invirtió en salario. Son los policías en promedio los más mal pagados. Irapuato se jacta de ser el que más paga del estado, pero hay una trampa. El policía que mataron el día de ayer, su viuda no va a recibir los 14,000 pesos que cobraba, va a recibir 8,000, porque los otros 6,000 se los daban como un bono de riesgo. Ya se murió, ya se acabó el bono. Entonces, ¿qué deficiencias se dieron este problema? Primero, se mandó dinero y recursos suficientes durante 10 años de la federación para que se preparara el primer respondiente en Guanajuato y no se hizo adecuadamente. No pasó 10 puntos básicos que le revisaron a las policías de Guanajuato, entre ellos te señalo el del primer respondiente. No tiene Guanajuato una academia para profesionalizar, que es lo primero que hay que hacer, y no hay unidades especializadas. Habla Anaya. Es un acertijo irresoluble. Se dejaron hacer cosas y hay que hacerlas, es el planteamiento. Por ahí. Anaya, muy sencillo, dice que la policía, que hay que utilizar la tecnología. En Guanajuato no tenemos policía cibernética. Entonces, ¿cuál tecnología? ¿Qué propone Gerardo Sánchez en este punto específico? Tres cosas. Uno, inversión, más inversión. Lo vuelvo a repetir, en Colombia se resolvió el problema invirtiendo el 50% de su presupuesto nacional en sueldos, en equipamiento, en capacitación y en todo lo que necesitamos. Dos, profesionalizar a las policías. Aquí en León la sacan como los tamales al vapor. En un mes y ya eres policía, y ya no hablemos de las policías privadas. Y tres, una pronta atención al ciudadano. Yo sí comparto que hay que hacer una policía de proximidad, porque hoy el ciudadano, aparte de que es víctima, es revictimado por la misma autoridad cuando es víctima de un delito. ¿Se discute esto en el cuarto de guerra? Sí, pero me gustaría puntualizar algunas cosas. El representante del PRI mencioné textualmente, literalmente, no es una isla Guanajuato, y mencioné los estados por los que estamos rodeados. Es nada más una aclaración. Yo, más que invitar a Talía, yo invito a todos los militantes, a todos los simpatizantes de Morena, a que vean en el frente una opción. Nosotros llevamos al candidato a gobernador más joven una visión integral, integradora, de tres partidos y con la sociedad sobre todo. ¿Por qué te invitamos a que te sumes a este proyecto? Porque sabemos que estás dolido, estás enojado por los procesos internos de ese partido. Hicieron al lado a una extraordinaria mujer a la cual respetamos nosotros mucho, para poner a un exalcalde panista, Ricardo Sheffield, que en su trienio, yo no sé si Talía vivía aquí en León, pero aumentó el costo del transporte. Por cierto, el PRI, el Verde, siempre apoyaron estas decisiones con Sheffield. Se degradó en gran parte la vida policíaca. Te invito a que revises y que platiques con los policías. Tuvo 4 secretarios de seguridad, Ricardo Sheffield. Hubo mucha corrupción
en desarrollo urbano, el tema de los permisos de las gasolineras. ¿Cómo pueden hablar de que quieren cambiar las cosas cuando encabeza su candidatura a gobernador una persona profundamente corrupta? Nosotros no creemos en ese tipo de situaciones. Yo invito también a que el PRI reflexione, que se mida en las encuestas. Sé que están desesperados, están en una debacle. Ahora resulta que ellos tienen propuestas cuando el país es un cementerio. La corrupción de Peña Nieto, el peor presidente de la historia, junto a Calderón, que hizo igual un cementerio del país. Son 12 años de historias de terror. Y ahora resulta que ellos mismos nos quieren proponer diciendo que la culpa es del gobierno de Guanajuato. Para empezar, yo no soy vocero del gobierno del estado de Guanajuato. Somos candidatos, estamos en una campaña política. Y también hay que asumir las responsabilidades. Yo invito también a que Betty se dé una vuelta por Jerécuaro, por San Felipe, por San José Iturbide, gobiernos municipales que ellos gobiernan, que platiquen con sus policías. No es una cuestión de aventar la pelota y yo me hago un lado. Creo que no hay que verlo desde el tema de punto electorero. 30 segundos para hacer. Y nosotros estamos, después de toda la réplica, todos los lunes estamos marcando agenda. Hay que ver la visión integradora con el tema económico, el tema social. Va de la mano con el tema de seguridad. Sí reconocemos el estatus donde nos encontramos y la realidad en la que nos ubicamos. Desde el primer día, nuestro candidato y el equipo de gobierno se revisará la coalición, el tema para proponer y ejecutar este programa integral que tenemos. Bien, vamos a las propuestas que presenta Berta Solórzano como alternativa. Primero, no todo está mal. Lo que se ha hecho bien hay que mantenerlo. Lo que no se ha hecho bien hay que corregirlo, pero partir de la base que ya dijimos. Hay un problema muy fuerte que no es un problema de causa-consecuencia, sino multifactorial. Y este problema tiene que ver con identificar dónde está y qué tipo de situaciones delictivas se dan en cada una de las regiones del estado, porque no es lo mismo hablar de León que hablar de Jerécuaro o hablar de Jichú. Estamos hablando de condiciones diferentes. ¿Qué propone Berta Solórzano? Pues primeramente plantear que todos somos parte del problema si no somos parte de la solución. Ahí está una de las primeras partes que vamos a plantear. Si la maestra Berta, por supuesto, se ve favorecida con el voto de los guanajuatenses, que hace una propuesta de trabajo de sentarse, algo que me parece que ya se ha olvidado, sentarse con los alcaldes de los 46 municipios, con los diputados del Congreso local, para poder establecer condiciones al interior de Guanajuato de dónde está el problema y qué solución tendría que tener cada una de las problemáticas. Porque no podemos decir que la solución para Irapuato es la misma que para Celaya. Tendríamos que identificar qué habría que hacer en Irapuato, qué habría que hacer en Celaya y qué habría que hacer con el grueso del estado. Por supuesto, estamos de acuerdo en que en los materiales que requiere un ciudadano que pretende apoyarnos, cuidarnos, con una responsabilidad como policía, pues es la infraestructura, es su equipamiento, es su capacitación. Por supuesto, el programa integral tendrá que ver con capacitación permanente a la policía, partiendo de dónde surgen los elementos de la policía. ¿Qué nivel de estudios tienen y qué tendrían que estudiar? No pedir nada más porque sí, decir, bueno, pues que ahora tengan un bachillerato, ahora que tengan una licenciatura, sino qué elementos del campo policiaco, del campo de la investigación, del campo de la atención al delito tendrían que tener, porque no podríamos decir que todos los policías tendrían que trabajar en la misma capacitación. Habría que diferenciar esa capacitación. Y por supuesto, el planteamiento de colaborar con el gobierno federal para que se dé un proceso conjunto a la entidad en esa relación que se da, porque si uno deja de hacer, ahí queda un hueco que el crimen organizado, que los delitos del fuero común van a tomar. Ahí está el hueco. No lo podemos dejar. Gracias, profesor. Sé que hay muchas contrarréplicas, pero ojalá haya tiempo también para entrar a propuestas. Sí, ¿no? Las contrarréplicas son rápidas. El cementerio de este país lo inició el PAN con Felipe Calderón. Qué difícil debe ser para Movimiento Ciudadano, al que es un partido que siempre hemos respetado, tener que apoyar
a Anaya, el rey de los moches de este país, investigado internacionalmente por lavado de dinero. O tener que apoyar a Diego Sinoé, el rey del nepotismo y el responsable de del bajo desarrollo social de este estado. Por otro lado, agradezco el saludo a Antares, mi hermana, si es una mujer muy respetable, generosa, y Morena en general es un movimiento social que abre las puertas a todos, y con mucho gusto a Ricardo Sheffield, que fue sumamente auditado en su momento y salió ileso de las auditorías. Y pues por supuesto que le damos la bienvenida a todos los mexicanos y mexicanas de buena fe que se quieran sumar a nuestro movimiento. Por otro lado, respecto a las propuestas para tratar de mejorar esto, ya te decía yo desde la vez pasada que Morena piensa hacer el proceso nacional de paz. Necesitamos pacificar, y todo el mundo pega el grito en el cielo cuando nos oyen hablar de paz y de perdón, lo cual nos llama la atención mucho en un estado tan católico en el que deberíamos tener la paz y el perdón como algo fácil de procesar. Pero también tenemos que, para pacificar este país, tenemos que combatir a la corrupción. Si bien es cierto que no todos los policías son corruptos, al contrario, nosotros vemos al policía como persona que tiene familia, que muere a balazos, que tiene hambre y que tiene miedo. O sea, hay que proteger al policía con una mejora en su capacitación continua, o sea, como lo que decimos todos, también en el equipamiento, sobre todo en lo que señalamos y no hacemos, que es la inteligencia. Si sabe cualquier gente dónde venden el guachicol y dónde venden la droga, ¿por qué no lo va a saber la policía? O si lo sabe, ¿por qué no hace nada? Porque eso es lo que ha venido pasando. Eso te habla de corrupción en algunos mandos de las policías. Y eso es innegable. Cuando prospera mucho el crimen es porque también hay gente en los cuerpos policíacos que está comprada por el crimen organizado. Y luego mandan a los policías de carne de cañón en avanzada a que los maten. Eso es gravísimo. Y tenemos que tener acciones urgentes con la sociedad, porque la parte policíaca, sin lugar a dudas, es una responsabilidad del Estado. Y la parte de la recomposición del tejido social es una responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad. Tenemos que hacer acciones, que no nos alcance este tiempo ahorita, para plantear lo de la recomposición de las familias, para que no haya violencia familiar, para que los novios y novias no se maten entre ellos, para que los padres no maten a golpes a sus hijos, para que nos llevemos de otro modo en las escuelas, para que no haya tanto delito del fuero común, asaltos y demás. Aquí en León, todo el mundo tiene miedo de bajarse del coche, el que tiene coche, sin bajar todo lo que trae, no, lo que dejes te lo van a robar, ¿no? O sea, la gente tiene tanto miedo en Guanajuato, tanto, y en los municipios, mucho peor. Entonces, esa parte es de corresponsabilidad, y la otra, de la mejora policial, es a cargo absolutamente del Estado. Y claro que los invitamos a votar por Morena, la esperanza de México, que propone soluciones distintas y propone la pacificación de México. Betty. Bueno, en 3 minutos es muy, muy difícil decir todo lo que se quisiera decir. Yo acabo de recibir un video de un compañero de Baja California, en donde un candidato de Morena, a la pregunta expresa, dice: haremos historia. La frase es amnistía a delincuentes. Sí. Amnistía a delincuentes, sí. No es solamente el proceso de pacificación, eso es lo que nos pregunta. Es un candidato en Baja California y es de Morena. Entonces, amnistía a delincuentes, sí. Y es el video y es viva voz. Entonces, creo que hoy la sociedad y las víctimas lo que menos necesitan es escuchar este tipo de propuestas, porque una cosa es la pacificación y otra cosa es la amnistía. Y la pacificación va a pasar necesariamente por la propuesta número 1 de Felipe Camarena, candidato del Verde en Guanajuato, que es Estado de Derecho. Tenemos que volver al Estado de Derecho, es urgente. Y para eso no es nada más un tema de balas, de policías, que si bien parte de sus propuestas está capacitación incrementada, regular y constante a nuestros policías, escolaridad mientras se van capacitando. Hoy necesitamos que los policías puedan, conforme se van capacitando, ir cumplimentando su secundaria, ir cumplimentando su prepa, porque esa es una manera de enriquecerlos dentro de la propia función policíaca. Está proponiendo también, Felipe, apoyar a la Procuraduría de Justicia. Una vez que tenga autonomía, tenemos que apoyarla porque la ley ya está reformada.
O sea, en Guanajuato, el tercer motivo, más bien el primer motivo de delitos, el que más incrementó en el primer trimestre, fueron los delitos del orden común. Robos, asaltos, todo lo que es delito del orden común. Datos del INEGI. Sí, entonces no estamos hablando solamente de los delitos del orden federal, el huachicol, el narcotráfico. Estamos hablando del delito que vive el vecino, que vives tú, lo que dice Talía, de que te bajas de tu coche y te roban las cosas, y que eso es del orden común. Y decirle a Rodrigo que sí, Rodrigo, estoy al pendiente de los municipios, por eso digo lo que digo. Por eso te digo que no es posible que se gasten 40 millones de pesos en mochilas, en un programa de prevención, y que a los municipios sean incapaces de acompañarlos, porque Miguel Márquez ya se empezó a quejar de que hubo un abandono de la federación hacia él, pero no está hablando del abandono que dejó a muchos municipios. Ejemplo, a un municipio le pide 600 mil pesos para que apoyen a la construcción del cuartel para la brigada militar. El alcalde dice, si tuviera esos 600 mil pesos, se los metía a mi policía municipal. Yo así lo haría y estoy al pendiente de los municipios. Entonces, bajo la coerción de que si no ponían dinero, la brigada no iba a ir a vigilar. Ah, claro. Si nada más llevas un abono de 100 mil, de los 600 mil, la brigada no llega. Y entonces vemos lo que estamos viendo en los municipios. De verdad, creo que esto es un asunto no de escupir para arriba, porque en ese escenario creo que todos acabaríamos con alguna parte de la sociedad. Así lo veo. Me parece que es más bien ver quién tiene orden, quién tiene la experiencia. Felipe Camarena, candidato del Partido Verde a gobernador de Guanajuato, tiene una trayectoria amplia en el tema de seguridad y que cada vez que ha tenido algún cargo ha entregado buenos resultados y que hoy está poniendo a disposición de este Estado su experiencia, sin chacoteos, sin estridencias, sin histrionismos. ¿Por qué? Porque la seguridad es un asunto serio y se debe tomar así. Yo quisiera que cerráramos la mesa de hoy de debate, que además, bueno, pues es un gusto tenerlos aquí, escucharlos y escuchar la civilidad con la que se discute, incluso con argumentos fuertes, sobre el tema económico, porque Guanajuato ha venido creciendo sobre una inercia, los gobernadores se han venido montando en ella, que tenía que ver con condiciones macroeconómicas mundiales, y con muchas cosas, con nuestra debilidad como mano de obra barata, pues en ese sentido que era una ventaja competitiva. Pero hoy nos enteramos, se había venido previendo que tanto el cambio en las condiciones que marca este Tratado de Libre Comercio que no se acaba de firmar, o la misma presión de Donald Trump para que las importaciones hacia los Estados Unidos contengan más producto hecho en Estados Unidos y no tanto manufacturado fuera, más el tema de la inseguridad, iban a terminar frenando un poco ese tren. Y hoy tenemos dos ejemplos claros. O sea, lo de Crocs, que se anuncia ayer, cierre de una planta y alrededor de 800 personas, en su mayoría mujeres desempleadas, liquidadas conforme a ley y todo, pero desempleadas. Y el freno a Toyota, que el gobierno no quiere ver y ve como que los japoneses se toman las cosas con mucha calma, pero que no, porque tienen 6 meses ya desde que está totalmente el terreno en sus manos y no han construido ni han pegado un ladrillo ahí. Y además de que ya objetivamente cambiaron el giro de la empresa y disminuyeron el monto de la inversión, ya no van a ser autos de lujo, van a ser camionetas, etcétera. Entonces, Guanajuato puede, digo, leamos los signos, como dice Talía, estamos viendo lo que pasa, que el nuevo gobierno puede enfrentar una situación que elimine esa bonanza de la que hablaba el maestro Martín, que ha venido dándose en los últimos años, de Estado rico, y con la dinámica que tenemos puede provocarnos serias consecuencias, ¿no? ¿Cómo ven la situación desde ese punto de vista y qué propondrían también? ¿Qué revisión están haciendo los candidatos de esto que se viene? Les pediría que fuera una ronda nada más y con eso concluyéramos. Vamos a echarnos la de 4 minutos, pero creo que es. Ok, bueno, mira, porque hay que quitarle 30 segundos para dar respuestas a. Ya dejen el pasado atrás. Mira, es que lo de la isla es muy claro. Se habla de la isla de Guanajuato y dices que tiene San Luis, Querétaro, Aguascalientes. Son los estados con unos índices de homicidios que no rebasan los 200, cuando aquí tuvimos 1,400. Hablábamos hace 3 años que íbamos a poner un muro para que no nos mandaran los delincuentes de Michoacán. Pues hoy estos 3 estados ya están pensando en poner un muro para que no les exportemos la violencia de Guanajuato. Entonces, ahí está la isla y aquí está alrededor. No estoy hablando de Campeche.
En segundo lugar, primero nomás lo de Sheffield, ¿no? Aquí ya lo dijimos la vez pasada, el crecimiento de pandillas en León. Sí, ya gobernó, ya sabemos cómo gobierna, pero a él, como al Napito y como a varios más, los cubre el manto del López Obrador y bueno, pues les va a ir perfectamente bien. Ya cubiertos con el manto sacro, manto que Andrés Manuel, a todo el que se va para allá es santo, entonces no va a pasar nada. Lo del tercer lugar que nos dicen del partido, mira, no nos preocupa. El PRI y Gerardo Sánchez van creciendo. El problema es de Diego, que Diego se estancó y va bajando. Aquí Gerardo va subiendo pasito a pasito y ya nos veremos en el primer debate y de ahí para adelante. Tema económico. Este es un escudo que ha utilizado el gobernador Miguel Márquez Márquez para decir que Guanajuato está bien. Acaba de mandar un video de Alemania violando la ley en temas en veda electoral, presumiendo todo lo que ha hecho. Y esto yo creo que la respuesta se la dio The Economist, una revista inglesa, que dijo, a ver, ¿qué está pasando en Guanajuato? Pues es un estado próspero, crecen los empleos, ¿por qué tanta delincuencia? Y comparó a Paseo, de 85 mil habitantes con 43 muertos, con los mismos 43 que tienen en crisis a Londres, pero con 8 millones y medio de habitantes. Así se pinta. Esta riqueza que llega al estado de Guanajuato no se distribuyó adecuadamente y el responsable del desarrollo social armónico con el económico, pues era Diego Sinué. Tenía que ver que este desarrollo económico que se daba permeara en el desarrollo social, lo cual no sucedió. Bueno, no en todos los casos, en la familia de él sí permeó y permeó perfectamente, acomodando a todo el que pudo, violando la ley en el caso de su papá, que ya no trabaja, pero cuando trabajó con el cargo que tenía, no, unos 18 años de atrás, cuando trabajó como director, la ley marcaba que debía tener un título universitario y no lo tenía, se violó la ley. Lo hubieran reformado para que pudiera tener el cargo y cobrar 70 mil pesos, como se hizo aquí en el DIF de León, donde también la hermana, el tabulador marcaba un sueldo de 30 a 35 mil pesos y se lo tuvieron que poner de 70, pues para que estuviera cómoda cobrando. Pero yo digo, sí se preocupó por el bienestar de las familias guanajuatenses emparentadas con Diego Sinué. Entonces yo creo que este es el panorama que se da. ¿Qué se propone? Primero y cierro lo de seguridad. Lo repito, Gerardo Sánchez García no da bravuconadas. Está diciendo que aquí hay que entrarle con todo a la delincuencia. Por eso su spot, de que él sí trae los pantalones, porque la actual administración no los tiene y Diego parece que tampoco los trae puestos. Habla de ocurrencias, de una policía rural, de prepas militarizadas, puras pinceladas de ocurrencias. Hay que traer un programa y Gerardo Sánchez lo presentará después de un foro que se está organizando para los próximos días. ¿Qué se tiene que hacer? La mejora de la impartición de justicia. Desde el punto de vista económico, el primer respondiente, decíamos, se mandó dinero de la Federación a Guanajuato para que se prepararan. Y un grave problema lo tenemos hoy con la autoridad. Por eso pedimos el cese inmediato del procurador Samarripa y del secretario de Seguridad. ¿Por qué? Porque están haciendo mal las cosas. Dicen, hay que modificar la ley. Coincido con lo que se comentó. La ley ya se reformó. La ley de armas da elementos a los ministerios públicos bien preparados y trabajadores para que al delincuente lo tengan en la cárcel y no se dé la famosa puerta rotatoria. Igual el huachicol. Ya el huachicol, ya se hay penas de promedio de más de 20 años que lo que generan, que si te lo detengan, pero si no armas bien una carpeta de investigación, pues entran y salen como Pedro por su casa. ¿Qué hacer en la economía, por último, en Guanajuato? Tender a mejores salarios. Ese es un reto que hay que dar. Hoy en Guanajuato, lo decíamos, las empresas armadoras de autos aquí pagan 600 pesos, en Estados Unidos pagan a $40 la hora. Entonces, pero si se da un giro, aumentar sueldos, ¿aumenta el riesgo de salida de estas empresas? Se van a dar una serie de cuestiones, no solamente es aumentar por decreto los salarios, como se han hecho algunas situaciones de por decreto, todo mundo va a ser honesto. He escuchado yo, no traigo la grabación, pero he escuchado candidatos de Morena que dicen, a partir de que Andrés Manuel llegue a la presidencia, por decreto se va a acabar la corrupción en México. Eso no va a pasar. Si muchos de los corruptos ya se brincaron, bueno, para allá. Decidiste decantarte por el tema de la seguridad y poco por la economía, pero bueno, sería ya, con esto cerraríamos, Rodrigo. Sí, pues qué bueno que al PRI no le preocupa ir abajo en las encuestas, porque no solo es del tercer lugar, se van en el cuarto, quinto, sexto, van de picada. Qué bueno que no les preocupa. Pero también llama la atención el hecho de que se regresa siempre al pasado, pues es la naturaleza del PRI. Nosotros creemos que en la parte económica también debe de hacerse un modelo de la mano social, recuperando
buenos esquemas productivos, por ejemplo, apoyo a pequeñas y medianas empresas. El tema de marca Guanajuato, rediseñarlo abriendo canales de distribución. Hay muchos empresarios que tienen productos locales y que pueden ser exportados a muchos países del mundo, Europa, Sudamérica, no solo Estados Unidos. Coincido con un diagnóstico en el hecho de que, y es una crítica que hemos mantenido durante muchos años, una política maquilera, donde ofrecemos mano de obra barata a cambio de que vengan grandes transnacionales. Nosotros no creemos en esa visión de desarrollo, creo que hay que agarrar lo bueno y también desechar lo malo. Ya están aquí las empresas, dan empleo, esa es una parte positiva. Le recuerdo al representante del PRI que la tasa de desempleo en el sexenio de su presidente Peña Nieto es de las más altas en la historia del país. Hay mucha, hay aparte subempleo, informalidad, es un caos. Yo no sé cómo viene a defender eso este señor. ¿Cómo nos vamos a reorientar? Pues abriendo esquemas productivos. Creo que parte del tema de seguridad se arregla con el tema de la mano económica, incorporar el desarrollo económico a pequeñas y medianas empresas y transformar esa visión integradora donde el dueño o capitalista o patrón pues también siente las bases de mejores sueldos, mejores prestaciones a los trabajadores. Sé que es un tema muy complicado, pero platicábamos del tema de Crocs. Es lamentable que se pierdan tantas fuentes de empleo. Y pues mucha gente se va a preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿O a qué empresa me voy? ¿O me van a pagar menos? Y a lo mejor sin prestaciones. Hay que revisar el tema, es crítico. Tenemos una tasa de informalidad económica muy alta. Pues aquí todos los candidatos andan en tianguis, en mercados, ahí se pueden dar cuenta. Es las únicas veces que andamos siempre, aparte de las mamás, en los mercados en campaña. Pues eso te habla del modelo económico que tenemos a nivel nacional y que viene culturalmente a través de muchos años. Hay que impulsar al pequeño comerciante, hay que impulsar la agricultura, al tema agropecuario, el tema del agua, que pues aquí se está dejando afuera, pero Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la agenda muchas alternativas. Lo trataremos en otra mesa. Alternativas para el tema de incluso el zapotillo, reforestación de toda la capa de la sierra. Coincidimos con muchas cosas. El chiste es proponer. Nosotros y Diego, nuestro candidato a gobernador, está proponiendo, está marcando agenda y pues lejos de caer en ataques burdos o caer en provocaciones, hay que proponer. Y es lo que la gente quiere, que le resolvamos, que propongamos, no estarnos atacando unos a los otros. Bueno. Porque habla de la descomposición también de parte del sistema de partidos. Bueno, muy bien, maestro. Bien, economía. Con respecto a la usted, economía. Usted no ha recibido tantos ataques, así que puede que se entrase en las bolas. Afortunadamente. Con respecto al planteamiento económico, ¿qué es la propuesta de Berta Solórzano para el estado de Guanajuato? Por supuesto, atraer las inversiones foráneas, no solo extranjeras, sino nacionales, al estado, pero con garantía. Porque ahorita lo que ha pasado es, te prometo, vienes acá, te instalas aquí, te regalo los terrenos, te exento de impuestos y además te ofrezco una mano de obra muy barata. Eso, por supuesto, en cuanto llegue cualquier estornudito, cualquier resfrío, cualquier mala cara que supuestamente vean estos inversionistas, se van a ir y nos van a dejar como ahorita el caso que estamos manejando, para no decir una de las marcas. Va a ocurrir que se van y nos dejan colgados de la brocha con todos los trabajadores que ya no tienen empleo, que no tenemos un elemento previsor de dónde los vamos a colocar en el estado. Eso tendríamos que ver, es quién viene, pero qué garantías da para los trabajadores del estado, para recibir un salario digno, como lo marcan ya con las presiones que traen en el Tratado de Libre Comercio. Y no porque sean buenas gentes los americanos y los canadienses, simple y sencillamente porque lo ven como una especie de subsidio que nosotros hacemos en México para que la mano de obra barata se convierta en un semisubsidio
para que salga más barato el producto, sino garantías de seguridad social a los trabajadores, de reparto equitativo de la riqueza que vienen a generar. Por supuesto que generan riqueza, pero que no se la lleven, que la dejen aquí. Y en el campo local es cómo le hacemos para fortalecer la economía local, las economías locales, más que tener una tienda de marca X en cada esquina, es cómo le hacemos con las tienditas de la esquina que están desapareciendo y que son las que les dan un medio de sobrevivencia a nuestros habitantes de las diferentes ciudades, de los diferentes barrios. En lugar de tener Oxxos, es lo que usted quiere decir. ¿No? Digo, no quería decir, porque no, también hay otros, 7-Eleven, Extras y demás, tranquilo, que ya casi queremos cambiar la tónica y decimos que un Oxxo en cada esquina te dio. Cuando al final de cuentas, estas tiendas de conveniencia que le han llamado, no dan salarios justos. Y lo único que hacen es destruir las economías locales, concentrar los medios que ahí están dentro de ese barrio, dentro de esa colonia, dentro de esa región, y esa ya no se distribuye nuevamente hacia la colonia, hacia el barrio, como podría suceder con nuestros pequeños propietarios, perdón, con esos pequeños comerciantes que hacían en la tiendita de la esquina lo que todo mundo veíamos cuando niños. Yo iba y compraba el pan a la tiendita de la esquina y ahí mismo la señora de la tiendita de la esquina le mandaba a mi abuelita pedir que le cosiera el dobladillo a un pantalón. Era un intercambio económico al interior del mismo barrio y colonia. Bueno, gracias. Pues comienza el éxodo de la inversión. Lo estamos viendo y conste que todavía no gobierna ya sabes quién, para que luego no le echen la culpa. Comienza el éxodo de la inversión y lo que falta por ver si sigue la inseguridad como está. Y sí es lamentable que tanta gente se quede sin empleo. Afortunadamente es inminente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. La verdad que mucha gente lo ve como inevitable. Que bueno, vemos millones de mexicanos muy contentos por esto, porque vamos a recobrar la economía de nuestro país a través del fortalecimiento, de voltear los ojos a México y del fortalecimiento del mercado interno. Ahí se van empresas de Guanajuato porque no les importa Guanajuato y porque tienen miedo de todo lo que les pasa. Si les roban los camiones y si se les complica la logística por inseguridad, se van a ir. ¿Sabes quién no se va? Los guanajuatenses. Aquí se quedan. Y los guanajuatenses son los que son empresarios natos y los que van a seguir invirtiendo en Guanajuato y son los que requieren que se les den esas garantías para inversión, para el cobro sano de impuestos, sin corrupción, sin moches, que pueda cualquier guanajuatense competir por obra pública o por un contrato bueno con el gobierno sin ser compadre del de al lado. Eso significa que termine la corrupción. Entonces, la verdad es que estamos muy optimistas, muy contentos de que ya viene el cambio en México, todo el mundo lo sabe, que va a ganar Andrés Manuel López Obrador, y ante lo inminente pues estamos viendo cosas horribles que quisiéramos que no pasaran, pero esto ya va a parar. Ya vamos a volver a hacer del Bajío el granero de México que dejó de serlo. En vez de que fuera el granero de México que siempre fue, de repente se convirtió en el expulsor tremendo, ¿no?, de mexicanos hacia otros lados, hacia el exterior, a los cuales, esa es otra, que los que combaten la pobreza, ojo, a los que nos están oyendo a la hora de elegir su voto, no vendan su voto por una despensa, un tinaco o fotoceldas. Quienes mantienen a los pobres de Guanajuato de verdad son los migrantes, son los que les mandan la remesa sin condición, sin condicionarles el voto. Entonces voten con libertad por el cambio que ya viene en México. Y ya nada más para terminar, porque siempre insisten mucho con el tema de la amnistía, para aclararlo, ya lo habíamos aclarado la vez pasada, pero la amnistía es solamente una parte de un proceso nacional de paz. Y la amnistía, cuando tú dices para el delincuente y no sabes ni quién lo dijo, Betty, sí, bueno, lo dijo un candidato. Ismael Moreno, ya te fijaste. Sí, pero le cortas el video. No, que bueno, le cortas el video para quitarle contexto. Te lo paso. No, ahorita lo vemos. Ya he visto mucho, si me de mucha guerra sucia. Pero más la gente ya ni les cree, ¿eh? Entre más le tiran a López Obrador, más suben las encuestas y más suben las encuestas. Síganle, no, es que por ahí. No, yo les agradezco que sigan con su guerra sucia. Ellos van a ser sus operadores.
legisladores. No, 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 espera. Porque al ganar ellos van a hablar de la amnistía. Ay, por favor, Betty, tú sabes que la amnistía es facultad del Congreso de la Unión. Bueno, pues aquí es del está muy claro. Ay, por favor. No, también. Es facultad del Congreso de la Unión. ¿Qué va a hacer? Ojalá tengan ustedes algún legislador en las cámaras y a lo mejor pueden influir en las amnistías. Pero la amnistía es una cuestión que es facultad del Congreso de la Unión. Y yo cuando decimos, no, espérame, cuando decimos de los delincuentes, ya lo habíamos dicho, la gente muy fregada que se ve obligada a sembrar marihuana, o los centroamericanos que son secuestrados por los Zetas, luego los obligan a delinquir, o los autodefensas de Michoacán que están en la cárcel por portar armas, por andar defendiendo a sus familias. Hay que ponerle contexto a las cosas, y aunque ustedes digan lo que digan y síganle atacando a Andrés Manuel, porque así nos fortalecen, sube y sube y sube, porque nadie les cree. Yo creo que deberían de cambiarle la estrategia. Bueno, y bueno, el cambio ya está por llegar. Ya quedó. Estamos contentos. Muchas gracias. Vamos a lo que sigue, Betty. ¿Te toca cerrar? Híjole, a mí me preocupa mucho escuchar posturas simplistas de que los cambios se van a dar de la noche a la mañana. O sea, México está lleno de mexicanos. Y de mexicanos sabemos de todos. Habemos mexicanos preparados y no preparados. Habemos mexicanos honestos y no honestos. Habemos mexicanos que queremos avanzar y otros que no quieren. Sí me preocupa mucho que se genere un mensaje de... Del primero de julio en adelante, esto ya cambió y todos tranquilos. Eso no es posible y me parece que resulta... pues demagógico y sí es preocupante porque la nación nos preocupa a todos, con distintas visiones, pero la nación nos preocupa a todos, eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, en el tema económico, Felipe Arturo Camarena, candidato del Partido Verde, lo que ha venido proponiendo es, primero, reconocer que vamos tarde en el fortalecimiento de la industria local, de todo tipo de industria. La agroindustria y la industria agroalimentaria es uno de los rubros más importantes del Estado en materia económica y ha tenido un descenso importante en su dinamismo. Y esto sí preocupa porque el Distrito 011 de Riego está aquí, eso no va a cambiar. Bueno, yo espero que no vaya a cambiar eso. Y eso significa que necesitamos de manera prioritaria voltear a ver de nuevo a dónde están la potencialidad del Estado. Es prácticamente un tercio de Guanajuato que tiene condiciones óptimas para volver a incrementar nuestra productividad y dinamizar la economía en materia de agroindustria. Vamos tarde, se acaba de anunciar una planta en San Felipe y se anuncian más de 1,000 empleos. Sin embargo, la preocupación es que si seguimos apostando, y eso es lo que señala Felipe Arturo, si seguimos apostando a tener nuestra esperanza puesta en las grandes industrias de miles de empleos, bueno, pues de ese mismo tamaño es el socavón que se abre en materia de empleo cuando una industria decide cerrar. Del mismo tamaño de las 8 columnas de 1,000 empleos es el tamaño de cuando se nos va la industria. De ahí que el tema económico está enlazado entre educación. O sea, no podemos hablar de fomentar el tema económico si no apostamos seriamente por la educación. Guanajuato tiene índices verdaderamente preocupantes en materia de educación. Tenemos muy baja escolaridad en los guanajuatenses, altísimo índice de abandono escolar, y esto Felipe Camarena está proponiendo pararlo a como dé lugar. Esta sería una política de a como dé lugar. Tenemos que mantener a los jóvenes en la escuela, porque con educación podemos pensar entonces en la siguiente etapa, que tiene que ver con mejores salarios, en la siguiente etapa con mejores condiciones de vida, y a través de recuperar el espacio público podríamos estar pensando que la seguridad puede recobrarse. Pero necesitamos a la gente capacitada para hacer esta otra parte de la pinza. Entonces, hablar de economía no es solamente el tema industrial o comercial, esto tiene que ver con la educación y el nivel de educación de los guanajuatenses, y tiene que ver con la política de inversión del Estado. Y la preocupación es que efectivamente, entre más grande sea el número de empleos que se anuncian con una sola inversión, de ese tamaño es el hueco con un solo fracaso. Yo les quiero agradecer mucho la disposición, la participación, la vehemencia, por supuesto, que todo se vale, y el respeto en el intercambio de argumentos, aunque haya discrepancias. Yo les propongo dos temas para la próxima mesa, nos pondremos de acuerdo si es en 15 días. Claro.
Uno de ellos es medio ambiente y agua, precisamente, ¿eh? Que no es nada más el problema de León y el Zapotillo, es el problema del norte del estado, de San Miguel Allende, de la fluorosis dental que está en muchas comunidades. El hundimiento en Celaya y en Irapuato por la extracción de aguas. Más las emergencias que hay en suelo, aire y tierra, la de Villera, creo que es un tema rico, y ahí podemos profundizar. Y el otro que les quiero plantear es más político, división de poderes. Bueno, nosotros lo ha gobernado el PRI y el PAN y tenemos congresos sometidos y poder judicial muy intervenido en ambos tipos de gobiernos. No del todo. No del tanto. Todo. Hay peores. Se hace lo que se puede. No tocamos al niño verde y sus mansiones. No. Se faltó. Ya que no sepa la próxima. No tiene que ver con ya eso. Ya hablamos de corrupción. Es el tema nacional. Sí. ¿Les parece? Sí. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos. Por lo contrario. Y aquí nos veremos. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por venir, bateador emergente. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Aprovecho un saludo para todas las madres. 10 de mayo. Empezando por las que están aquí presentes. Ya sacó. Sí, bueno, empezamos con las que están aquí, con todas las madres guanajuatenses. Un saludo. Que compartimos. Hoy presentamos un programa que se llamó Tarjeta Rosa en Guanajuato. Ay, son buenísimos para comprar votos con esa. Pero bueno, gracias. Gracias. Aquí seguiremos en el debate, pero ya fuera de cámaras. Hasta mañana. Un gusto tenerlos. Soy Arnoldo Cuellar y esto fue la revista La Una Persona Franca.